Hi, it is morning. It is about 5:10 past 7 in the morning. I'm coming back home from work and looks pretty bad today, right? And this is all. Que no, que no es el mismo vídeo, que es otro nuevo. Está la gente mirando, hay mucha gente a las 7 de la mañana ya. Pues sí, hace ya 2 años de aquel vídeo. A ver. Aquel vídeo fue mucho más fácil, ¿sabes? Es que no... Ella estaba en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, no... No tenía que esconderme, no tenía que hacer nada. O sea, era mucho más sencillo. Esto es una movida. Yo no me fui por ella. Aunque, bueno, la verdad es que yo lo necesitaba y me sirvió como excusa. Y además, creas que no, se me queda muy bien decirle en plan chantaje aquello de... Acuérdate que yo me fui al fin del mundo contigo, ¿eh? ¿Al principio? Pues al principio fue complicado, porque no nos conocíamos, tío, y ahí estábamos juntas, en las antípodas. Pero al final es eso lo que define nuestra relación, ese concepto de viaje, ese con poco hacerlo todo, ese trabajar para tener dinero para seguir viajando, para aprender a bucear, tío, para hacer lo que quieres. Ese rollo de con todo puedo hacer lo máximo. Y puedo vivir en lo mínimo y tenerlo todo, o sea, vivíamos en una furgoneta. Vamos a ver. A ver. Yo me daba con los pies, ¿vale? En el asiento delante. Yo no cabía en la furgoneta, tío. Soy muy grande, ¿vale? Eso lo he de confesar. Yo no cabía en esa furgoneta. También te digo, en esa furgoneta teníamos más vajilla que en esta casa. ¿Sabes? Que igual para comer no teníamos, pero para poner la mesa para traer la azul sí que la teníamos. Sí. Diógenes de utensilio de cocina teníamos. Una cafetera mangué, tío. Una cafetera. ¿Cómo se puede mangar una cafetera? Pues eso era, Diógenes, puro y duro. ¿Algo común en estos 2 años? ¿El mar? ¿No? El mar, ¿no? Ya sabes, el mar, eso... A veces está picado, a veces está tranquilo, a veces hay olas de 3 metros que te salpican y otras veces puedes jugar en él y divertirte y otras veces te mareas. Otras veces estás bajo él, ¿no? Y bajo él sientes esa... tranquilidad absoluta y ese mundo nuevo, ¿no?, que hay bajo él, pero a la vez toda esa masa de agua que te aplasta y que te oprime y que te agobia, ¿no? Pero ese mar es esa dualidad, ¿no? Esa dualidad de que puede ser cualquier cosa, tienes que dejarte llevar porque es así, no puedes controlarlo. Entonces yo creo que cualquier relación que se precie debería ser así, como el mar, ¿sabes? Y lo otro es la sorpresa, la capacidad de sorprenderse, ¿no? Como cuando estábamos en Nueva Zelanda, te subías a un barco y buscabas, ¿sabes? Como una loca, y te subes a un alto y buscas, ¿sabes? Y dices, ¡buah! A ver, ¿qué bicho voy a ver hoy, ¿sabes? Desde... Bueno, tenemos una hora de flip, ¿eh? Pero vamos, es que el otro día estuvimos aquí en Vilanova, vimos un pez luna y estábamos como locas, ¿sabes? Y... Pero es esa capacidad de buscar, de qué voy a ver, de andar ahí siempre de ojo a visor, como en Australia, ¿no? Que era de, ¿sabes? Dios, ¿qué vamos a ver? ¿Sabes? Desde... Que es un canguro, una vaca o... ¿Sabes? Pues antes no querían ni encontrar nada mejor. ¿Koalas? 2 koalas vi en toda Australia. 2. Un mes y medio buscando para 2 koalas, ¿sabes? En all the bloody fucking Australia. 2 koalas. 2. Es mentira que hay koalas en Australia. Es la capacidad de buscar, de reaccionar, de no dormirse. Y sobre todo no dejarse adormecer, ¿no? La capacidad de merendar palomitas, ¿sabes? Y conseguir que todos tus colegas se junten en el mismo sitio el día de tu cumpleaños. Eso es todo. Eso es lo que ha sido todos estos años. Como bueno, todos, estos 2. Es simple. Eso es. Y eso es todo. ¡Felicidades, Mónica! ¡Felicidades, Mónica! I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Yo sí, yo siempre estoy en casa, sí. Aquí, Leopold,
así, pensando, ¿sabes? Would you please to come here, please? Viendo el sol, reflexionando sobre la vida, sobre mí misma. ¿Qué he dicho? Es que si no le hablo bien. My shirt so sexy it hurts. Ven aquí, Hazme caso, que te estoy llamando. Esto luego me lo cortas, ¿vale? Que quede bonito. Yo conozco a una editora muy buena, ¿eh? Es muy buena. Dile felicidades a mami. Y que no le llamaron mami. Venga, enseñas el culo a mami.